Bueno, bienvenidos a todos a este ciclo de charlas. Eh, quienes no me conocen, mi nombre es Hernán Funes, soy ingeniero agrónomo. Como podrán deducir por mi acento, soy argentino. Y desde hace unos meses estoy desempeñando el rol de director técnico para Pelsis, para la empresa Pelsis Anitrade. Eh, actualmente decidimos generar... Un, una serie de ciclos de charlas mediante el uso de estas tecnologías como para poder transmitir algunas ideas de, de manejo, de, de, de control de determinadas plagas con un enfoque técnico. Y creo que fue atinado este, este recurso, la utilización de este recurso en una primera instancia como para poder abordar ciertas temáticas. Eh, la idea de este webinar es, es, es abordar lo que es manejo integrado de plagas, partiendo desde la identificación de las principales especies que podemos encontrar en, en diferentes tipos de producciones, tipos de, de industrias. Pero para ello vamos a hacer una presentación, les explico un poco cómo es la modalidad de, de esto. Eh, a ustedes les va a aparecer una, una opción para hacer preguntas. Eh, cualquier duda que surjan, dado que tienen inhabilitados los micrófonos y, y la cámara, pueden escribirlas ahí. Yo, al finalizar esta presentación, voy a leer las preguntas y, y a responder cada una de ellas. Eh, así que, ni bien surja la pregunta, escriban. De hecho, esto va a permitir una dinámica un poco más fluida y, llegado el caso de que hayan preguntas repetidas, puedo agrupar una respuesta. A, a la misma. Eh, hemos tenido muy buena cantidad de inscriptos, eh, de a poco se van sumando los, lo, la gente que se va, va ingresando al Zoom. Eh, esta charla me están consultando, esta charla está siendo grabada, muy probablemente la estemos subiendo a través de alguna plataforma que también eh, estaremos generando un contenido específico para poder... Eh, transmitir determinados conceptos que, que nos gustan. Estamos convencidos de que cualquier aporte que podamos hacer desde el lado técnico hacia el manejo de plagas va a resultar de manera más eficiente la implementación de, de, de alguna de las herramientas que nosotros comercializamos. Van a ver a lo largo de esta presentación que no es una charla típica comercial en donde hable específicamente de la marca de un producto, sino que vamos a estar enfocándonos en muchos aspectos de lo que es la entomología, el daño y el ciclo de vida de estos, de estos insectos como para poder comprender qué estrategia eh, es la más eficiente o qué estrategias son las más eficientes en este, en este tipo de de industrias. Bueno, sin más preámbulos, voy a, a comenzar. Les voy a compartir aquí la presentación. Creo que ahí ya se está viendo. Perfecto. Bien, entonces eh, vamos a abordar en la identificación de las principales plagas y, y que encontramos en, en lo que es la industria de Alimentaria, en, en los hilos eh, de granos, en eh, los hilos harineros. Y para ello quisiera hacer un, una breve introducción respecto a qué es una plaga. Eh, muchos de los que están inscriptos, estuve viendo, eh, son empresas de control de plagas y realizamos, eh, las empresas de control de plagas, yo estuve en, en algún momento también teniendo alguna experiencia como trabajando en una empresa de control de plagas, realizamos diferentes tipos de servicios y nos encontramos con diferentes tipos de organismos. Si vamos a la definición de plaga, es algo interesante de tener en cuenta que nuestro segmento, lo que es domisanitarios e industria, muchas veces extrapola conceptos desarrollados en ámbitos agrícolas. Entonces, cuando vamos a los libros a, a leer el, la definición de plaga... Vamos a ver que tiene un enfoque 100% productivo desde un punto de vista agrícola. Plaga podríamos definirlo básicamente a que son animales, los insectos son animales claramente, que compiten con nosotros buscando alimento, agua y refugios, invadiendo espacios y provocando daños. Cuando esta definición de plaga la enfocamos en un sistema productivo agrícola, es fácil de medir esos daños, porque esos daños... Eh, se van a traducir a un menor peso de eh, granos cosechados o a una menor calidad de esos granos. Lo mismo en una industria, algún tipo de plaga la podemos vincular específicamente al daño que provocan, pero no siempre las plagas generan un daño tan explícito y cuantificable. De hecho, cuando vemos los tipos de daños que pueden ocasionar, aparecen muchos tipos de plagas. Y muchas de ellas, los daños pueden ser más indirectos. ¿no? Nosotros hablamos de, de los perjuicios ocasionados por una plaga y lo vinculamos a destrucción de alimento principalmente, pero también puede haber una destrucción de estructura, puede haber una destrucción de viviendas si pensamos en plagas que pueden alimentarse de madera, puede haber una percepción del rechazo en un producto elaborado, pensemos en una harina empaquetada. No es, lo, no es la misma la calidad de una harina pura, blanca, sin ningún tipo de impurezas que una harina con restos de insectos. Eso repercute a la marca, por supuesto, y obviamente que la demanda va a ser eh, menor posteriormente. Y después hay cuestiones vinculadas a lo que son la transmisión de enfermedades, que es un tema no menor. Y acá podemos hacer como dos grupos, ¿no? las plagas que pueden transmitir enfermedades y que son consideradas vectores de enfermedades, y plagas que ta también pueden transmitir enfermedades desde el lado de los alimentos. ¿no? Entonces, tenemos que de alguna manera comprender que las plagas y los tipos de daños que, que generan son eh, enormes y forman parte de una gran variedad de organismos que nos vamos a ir encontrando a medida que... Eh, nos adentremos en determinados sectores. Por ello es clave hacer una correcta identificación. Y cuando hablamos de identificar la plaga tenemos como podríamos decir, un grado de precisión a, a objetivo en ese proceso de identificación ¿no? Y muchas veces se hablan, ustedes seguramente han, han escuchado los famosos nombres científicos de las plagas, que es como si fuese la huella digital de ese individuo. Estar hablando del nombre científico de una plaga nos permite hacer la correcta identificación. Los nombres científicos suelen ser difíciles, y muchas veces nosotros, en el cotidiano, no los nombramos eh, a granario como Citophilus granario, sino que le decimos Gorgojo, y utilizamos lo que se denominan nombres vulgares. Que acá hay una trampa, porque al utilizar siempre el nombre vulgar, podemos eh, prestarnos a la confusión y confundirse en la denominación de una especie plaga nos puede arrastrar a vincular a esa especie erróneamente identificada con características que no son propias de esa especie. Por eso la importancia de la, de la identificación correcta. Muchas veces no necesitamos tener un grado entomológico de determinación, pero sí por lo menos saber de qué hablamos cuando hablamos con un nombre vulgar de una especie para poder. Eh, asociar a lo que coloquialmente yo denomino biología funcional. Si hay algún biólogo en la sala, les pido disculpas porque este es un concepto inventado en realidad. Pero biología funcional yo me refiero a esas características eh, particulares de, de, de una especie de insecto en este caso, que nos permite poder identificar cuál es su capacidad reproductiva, cuáles son las temperaturas óptimas a las cuales se van a, a desarrollar. Cómo pasa el invierno, cuáles son sus refugios, de qué se alimenta, qué tipo de problemas va a poder ocasionar. Y de esa manera, contemplando estas características biológicas y de hábitos, eh, puedo establecer estrategias adecuadas de, de control integrado, de manejo integrado. Por eso la importancia de la, de la taxonomía. Y cuando hablamos de manejo integrado, contemplando a qué plagas tengo adelante, Básicamente me refiero a utilizar, cuando hablamos de manejo interior de plaga, me refiero a utilizar diferentes tipos de estrategia, diferentes tipos de estrategia, incluida la química, pero no solamente estrategias químicas, para reducir la plaga a un punto que no ocasione un daño. Y si estamos hablando de un sistema productivo, ese daño es un daño económico. Entonces, tengo ahí implícito un concepto que son umbrales de tolerancia, ¿no? ¿Cuánto daño puedo yo tolerar o cuánta presencia de una plaga puedo yo tolerar para que no me cause un daño significativo. A veces eso lo podemos medir y podemos, y de hecho hay estudios en donde nos, nos muestran umbrales de daño, y podemos tenerlo de referencia. Para ello tengo que tener un sistema de monitoreo que me permita no solo identificar la plaga, sino cuantificarla y poder decir, bueno, hasta este nivel de plaga no ocasiona daño, a partir de este nivel de plaga empieza a ocasionar un daño. Esos sistemas de monitoreo están desarrollados, los vamos a hablar, vamos a ir abordando eh, alguno de ellos, y también eh, hacer esa identificación cuantitativa y cualitativa para poder decir, bueno, tengo esta plaga y tengo este nivel de plaga. Yo aplico determinadas acciones y comparando el nivel inicial versus el nivel final, ese delta, esa diferencia de nivel poblacional está directamente vinculado a eh, la eficacia del sistema que estoy implementando de control. El hecho de asociar la biología con la especie también nos va, a, nos va a dar información de en qué lugar está presente, cómo es la forma en que se va a ir propagando dentro de, de la industria, cuál es la, la capacidad de diseminación y también eh, dónde se está refugiando y en el momento puntual que lo estoy inspeccionando. Hablamos de herramientas de control. Dijimos que un manejo integrado es implementar diferentes herramientas de control. Y hablamos de monitoreo, control cultural, inspección, control químico, control físico y, y hasta en algunos casos control biológico. Algo no muy utilizado en algunos sectores, pero que cada vez empieza a haber más alternativas. No solo de insectos que controlan insectos, sino también de bacterias que controlan insectos. Todo esto cuando lo ordenamos y ponemos en, este, en esta especie de rompecabezas. Cada uno en su estructura, en su lugar adecuado, vemos que se potencia, aparece como un sinergismo de cada una de estas acciones de control. ¿A qué voy con esto? Si yo solamente en una estrategia de manejo integrado de plagas enfoco en el control químico, voy a tener un resultado y probablemente ese resultado sea positivo. Lo que no, vaya a ser, lo que no va a hacer es perdurable en el tiempo. Para que la cuestión tenga una acción, efectiva de control de la plaga y que dure en el tiempo, necesito hacer otras cosas que van a ir sinergizando cada una de las acciones. Y fíjense en que la base del, del, monitor, del manejo integrado es el manejo poblacional, identificar a la plaga. Este es un esquema de un silo, por supuesto, un silo vertical, en donde de repente ustedes reciben diferentes granos, suponga que estamos hablando de granos, y van a tener granos con diferentes... Eh, estado sanitario. Muchas veces pueden tener cierto grado de trazabilidad, pueden exigir que ese grano esté limpio, que no tenga plagas, pero de repente aparece un foco de plagas. ¿Qué va a pasar cuando aparece ese foco de plagas? Ese foco va a tener a disponibilidad alimentos y esos alimentos van a hacer que aumente el metabolismo, que la plaga coma, consuma mucho ese alimento y genere esa presencia de insecto, lo que se conoce como un punto caliente aumenta producto del aumento metabólico aumenta la temperatura ese aumento de temperatura se va a expandir generando un aire cálido y húmedo que cuando entre en contacto con las superficies de ese silo puede generar una condensación en superficie y los insectos siguen creciendo y siguen cumpliendo su ciclo de vida porque si hay algo que tienen en común las plagas es que crecen mucho y en poco tiempo tienen lo que se denomina un alto potencial biótico hay plagas que en menos de una semana cumplen todo su ciclo de vida, van de huevos a adultos en menos de una semana. Ese alto crecimiento hace que el punto de insectos inicial se expanda y se diseminen los insectos dentro de esa masa de grano, generando un punto más caliente y eh, una expansión de ese calor, produciendo incluso en esas zonas de humedad una condición adecuada para que se empiecen a proliferar. Eh, microorganismos, hongos. Eso, esa proliferación de hongos va a afectar a la calidad del grano, y el grano que va a ser consumido va a aparecer como grano deteriorado. Y a su vez, cuando esto se expande, ese, esos detritos, producto de la alimentación de esos granos, van a formar harinas que van a decantar en la base y vamos a tener también una gran cantidad de insectos muertos, deyecciones, exubias. Recuerden que los insectos tienen eh, el esqueleto que nosotros tenemos por dentro, ellos lo tienen por fuera, entonces es como si fuese una especie de armadura. A medida que crecen, les va quedando chico eso, y cuando tienen que mudar, dejan el exoesqueleto y, y forman un exoesqueleto nuevo. Esa exuvia son restos de insectos que quedan en los granos, en las harinas, juntos con las deyecciones, y otro tipo de detritos, que afectan a la calidad. En un grano, ya afectado, porque fue consumido, incluso afecta las características organolépticas de ese producto. Entonces, perdón. Hablamos de artrópodos plagas asociados a la producción de grano. Fíjense que cambié de concepto y pasé de, de, de hablar de insectos artrópodos. ¿Por qué? Porque artrópodos es una forma más correcta de denominarlo, ya que ahí mismo también podemos incluir ácaros. Y los sacaros no son insectos, pero la mayoría son insectos de los que vamos a ir viendo ahora. Y los vamos a clasificar en, en dos grupos, y según una bibliografía un poco más moderna, un tercer grupo, en función del tipo de daño que ocasione. Lo primero que vamos a ver, es lo que se denominan plagas primarias. Las plagas primarias se alimentan de granos que no sufrieron daño previamente, son las más frecuentes de, de encontrar. Incluso podemos, estas plagas primarias... Eh, encontrarlas en el cultivo. Aparecen en el cultivo y del cultivo se lleva, se lleva e ingresan en un silo o en la industria. Son las más importantes durante el almacenamiento porque el tipo de daño que ocasiona cuando hablamos de granos es el más, el más grande, ¿no? es el más, el más fácil de ver que ahora vamos a ver cuál es ese tipo de daño. Y solamente se van a morir cuando agotan su fuente de alimento. Esa cantidad de insectos muertos es cuando cumple su ciclo de vida. Y, a, y agotan su, su, su fuente de alimento. Aquí hay varios, gorgojos, eh, falsos gorgojos, algunas polillas, y vamos a ir viendo algunos de ellos, por lo menos los principales. Y si tenemos que hablar de una plaga principal, eh, tenemos que hablar del gorgojo. El gorgojo es un, un insecto del género Citófilus. Muy probablemente, ustedes y yo también denominamos gorgojo a diferentes especies y no todas las especies son gorgojos. Si queremos tratar de precisar un poco en esa identificación, hablemos de gorgojos cuando hablamos de este tipo de coleópteros. Coleópteros es el orden al que pertenece este grupo de insectos y fíjense que tiene una particularidad que es como si fuese un pico en la cabeza. Todos los insectos tienen el cuerpo dividido, como se ve en pantalla, en cabeza, tórax y abdomen. Aquí se los marco con la flechita, con el cursor. Esto sería la cabeza, este es el tórax. Y este es el abdomen. ¿no? Eh, los coleópteros y los gorgojos, particularmente, tienen una protuberancia de la cabeza. No es que tienen un aparato bucal picador como otros insectos. No sé, pensemos en un mosquito o en un zancudo, y es fácil de visualizar que tiene un aparato bucal picador-suctor porque nos, nos, nos succiona sangre la hembra cuando necesita ingerir sangre. Ahora, esa protuberancia es una prolongación de la cabeza, y este insecto, en ese extremo de esa protuberancia, tiene un aparato bucal masticador. ¿Por qué les explico todo esto y ustedes me dirían, bueno, yo quiero algo práctico, no no, no, no necesito meterme tanto en la entomología? Pero esto es fundamental para comprender. Primero que hablamos de gorgojos, y eso no es un aparato bucal porque lo vemos que de la cabeza salen las antenas, y por definición... Las antenas están ubicadas en la cabeza de los insectos. Y segundo, el hecho de tener un aparato bucal masticador les permite hacer este ciclo de vida. La hembra va a colocar un huevo en, una pequeña, eh, en, una pequeña, en un pequeño agujerito que realiza con ese aparato bucal, que ese huevo lo va a tapar con una sustancia coletérica y ese huevo y, y esa ubiposición queda prácticamente invisible. No lo, no lo vemos fácilmente. De ese huevo. Que normalmente es un huevo por grano, ocasionalmente puede haber dos huevos por grano, nace una larva, porque todos estos insectos, o la mayoría, tienen un ciclo de vida que va a pasar por estadios de huevos, estadios larvales y el adulto. Lo que vemos normalmente es el adulto. Ese adulto no crece más. Hace poco estuvimos haciendo una visita y, y un, una persona me, me decía: Bueno, este insecto que está dando vuelta es el, es el que está. Está la especie y después crece a otro más grande. No, digo, si ves la especie del adulto, es el tamaño final. No va a crecer a mayor tamaño. Lo que crece de mayor tamaño es los estadios juveniles de larva cuando pasa al adulto. Y también cambia su forma, porque en el medio hace un proceso de metamorfosis, en este caso, en forma de una pupa. Si vemos un bichito chiquitito de, de este estilo, estamos hablando de insectos muy pequeños, de 2-3 milímetros. Si vemos insectos pequeños, en este caso pueden ser un poquito más, algunas especies de, de Citophilus pueden ser hasta de medio centímetro. Eh, vemos estas especies, que son más grandes, estamos, estamos viendo otra especie, no es la misma especie que crece, el estado adulto llega al estado adulto. Ahora, acá coloca huevos, de ahí nace la larva. La larva se va a alimentar de toda la parte interna del grano, que es la parte más nutritiva, y cuando llega el momento de empupar, hace un, con su aparato bucal, hace un pequeño orificio de salida, y en pupa, eso significa de que pasa a hacer la metamorfosis y a realizar el cambio en forma. Ustedes piensen que una larva es algo muy diferente a lo que estamos viendo ahí como adulto. Y ese proceso de metamorfosis requiere una cantidad de energía enorme. Entonces, va a consumir toda la parte más energética, todo el endosperma de, de, del grano, que es toda la parte nutritiva. Ese grano va a quedar vacío. Y de ahí sale el adulto. Este es uno de los motivos por el cual a veces se compran eh, granos afectados, ustedes saben, o incluso eh, productos elaborados, y a priori no se visualiza ningún tipo de, de presencia de insectos. Uno lo coloca en la alacena y después al poco tiempo aparecen un montón de gorgojos y uno no se puede explicar por qué aparecieron. La explicación es que el ciclo estaba... Lo estaban cumpliendo dentro del grano y nosotros no lo veíamos. Y tenemos tres tipos de gorgojos, todos del género Citófilus: Citófilus orisae, Granarius y Maíz, que vulgarmente los vamos a conocer como eh, Gorgojo del arroz, Gorgojo eh, eh, del trigo y Gorgojo del maíz. Citófilus granarius, que es el gorgojo del trigo, es el único que no tiene capacidad de vuelo. La diferencia es la tonalidad un poco más eh, colorada, un poco más rojiza. Los otros dos, fíjense que tienen como unas puntuaciones en los elitros, en las alas. ¿Por qué digo esto? Podemos utilizar insectocaptores como una herramienta de monitoreo. Obviamente que en un insectocaptor no vamos a capturar los insectos que no vuelan. En ese caso, si requeríamos eh, identificar de manera completa cualquier tipo de gorgojo, tenemos que complementar esas trampas de luz que nos permiten capturar algunos insectos voladores con otras trampas que permite la captura de insectos rastreros, que ahora vamos a ver cuáles podemos utilizar. Otra especie, un poco más pequeña, estamos acá hablando de 2,5 3,5 milímetros, es el gorgojo del frijol, o a veces se lo denomina falso gorgojo del frijol. ¿Y por qué acá hablo del falso gorgojo? Porque no tiene ese pico, esa probóscide. Se alimenta principalmente de leguminosas, de porotos, frijoles. Y a diferencia del anterior, coloca los huevos la, la hembra coloca los huevos eh, sobre el grano, no dentro del grano, y de ahí nace la larva. y Después la larva penetra eh, en el grano. ¿Por qué menciono esto? Porque los tipos de tratamientos son diferentes. Vamos a ver que los huevos tienen una característica en su conformación que hace que los productos, los insecticidas líquidos, que tienen una característica química muy parecida al agua les resulte difícil la penetración a través del equivalente de esa cáscara de huevo, en los insectos que se llama corio, no penetra tan fácil. Entonces, si el huevo encima está dentro de un grano y la larva está dentro de grano, llegar con insecticidas líquidos va a ser bien complejo. Ahí tenemos que recurrir a otro grupo de insecticidas en la medida que la industria lo permita, que pueden ser los insecticidas gaseosos, los productos gaseosos. Eh, esta es una plaga que genera un daño visible y vamos a ver eh, inmediatamente el grano perforado como se ve aquí en esta imagen la tonalidad es eh, grisácea y tiene una particularidad de tener los ojos los ojos perdón no las antenas quise decir manchitas eh, de manera rojiza junto con las patas y en el último segmento de la, del abdomen el barrenador del maíz tanto el falso gorgojo del frijol y el barrenador del maíz es muy común encontrarlo en cultivos, no solo ataca maíz, el barreno de maíz lo podemos encontrar en trigo, en yuca, en, en lo que sería mandioca, un montón de otras especies. Eh, esto lo, lo menciono porque muchas veces el nombre vulgar está vinculado a una especie y se cree que puede ser un comportamiento eh, exclusivo de esa plaga, vinculado a esa especie que, elegida para el nombre vulgar, y no necesariamente es así. De hecho, cuando vimos recién los gorgojos, les mencioné gorgojo del trigo, gor gorgojo del arroz y gorgojo del maíz. Y, y los tres gorgojos están vinculados a una especie, pero no necesariamente comen, consumen solamente esa especie. O sea, el gorgojo del arroz lo podemos encontrar en maíz y en trigo, se entiende lo que quiero transmitir. No, 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 no arrastremos ese error del nombre vulgar. Por eso insisto en la importancia de por lo menos tener un conocimiento básico de. Taxonomía para hacer la identificación. Este barrenador de maíz es bastante diferente en cuanto a morfología con el resto de las especies. Estamos hablando también de un insecto de 2 milímetros y medio. Es importante, cuando monitoreamos, juntar una muestra del insecto y verlo en lupa, porque esta foto es espectacular y se ven todos los detalles. Puedo hablar de la posición de la cabeza hacia abajo, del tamaño del tórax, de su forma alargada. Pero la verdad, que ver un insecto de 2 milímetros, sobre todo si son como yo que necesitan ayuda de lentes para poder ver bien, eh, se presta mucha confusión y no vemos esos detalles que nos va a permitir eh, ir hacia un lado o hacia el otro. Hacia el final de la presentación les voy a dejar mi correo electrónico y cualquier duda que, que consulta, que aparezca posteriormente, ustedes me pueden escribir. Sobre todo, si quieren, yo tengo armado una mini clave dicotómica que también les puede ayudar para identificar. ¿Qué significa una clave dicotómica? A través de preguntas fáciles, de, como por ejemplo, si tiene alas o si no tiene alas, y si tiene un tamaño determinado u otro tamaño determinado, vamos a ir yendo de un camino hacia el otro y por lo menos se puede aproximar o tener una idea de cómo es la, el género al cual estamos tratando de identificar. Eso me lo pueden pedir con confianza, no hay, no hay ningún inconveniente. Salimos del grupo de los coleópteros, este grupo de insectos, y nos metemos en los lepidópteros, ¿no? el orden de los insectos de las mariposas, las polillas, y acá aparece una plaga primaria que se llama Citotroa cereadela, que es la palomilla de los granos, muy frecuente de encontrar en maíz, también en arroz, trigo, es una, una polillita pequeña, estamos hablando de 10, 16 milímetros de envergadura arar, la característica de esta polilla no tiene manchas, tiene un color homogéneo en las, en las alas y tiene como flecos, que se ve muy bien en esta, en esta imagen. Eh, coloca huevos sobre el grano, no tiene ovipositor ni tiene un aparato bucal capaz de perforar el grano para colocar los huevos dentro, sobre el grano, y la larva se va a alimentar de grano de una manera bastante eh, explícita, como se puede ver ahí en la imagen. La larva. Puede, nos puede ayudar también a diferenciar un grupo de insectos y, y otro grupo de insectos. Cuando hablamos de gorgojos, si nosotros agarramos granos afectados con larvas en su interior, los abrimos y observamos la larva, vamos a ver una larva que tiene un nombre particular que se llama curculioniforme. Es una larva gorda sin patas, no tiene patas visibles. Ahora, cuando, habla, cuando vemos estas larvas, le vemos el tagma cefálico, o sea, la cabeza con una cápsula bien visible de un color más oscuro, y le vemos patas, patas verdaderas que salen del tórax. Y patas falsas que salen de la parte del abdomen. O sea, vamos a ver muchos pseudópodos y patas verdaderas que nos va a ayudar a determinar de que estamos hablando de una palomilla, con cierta capacidad de, de, de diseminación, de vuelo y con una gran capacidad de contaminación de alimentos. Esto también las vamos a ver capturadas en insectocaptores. ¿Mm? ¿Para qué cosas podemos hablar de eh, complementaria en cuanto a la presencia de citotroga? Es una especie que el adulto no se alimenta, la única que se alimenta es la larva. No va a perforar envases. Si ustedes tienen un grano libre de, de citotroga dentro de un envase cerrado, no, lo va, no va a colocar huevos en su interior, a no ser que haya un problema de packaging. Existen ciertas, eh, eh, ciertos cerramientos de ese, de ese paquete que no son perfectos y pueden hacer que algunas plagas coloquen huevos otras plagas como vamos a ver más adelante como en el caso del carcoma del tabaco que les adelanto o, o tribolium tienen la capacidad de perforar el envase entonces de repente si ustedes fabrican pasta por ejemplo un paquete de fideos ver la perforación en el envase y este es otro tema también interesante para inspeccionar observando ese paquete perforado que normalmente es un paquete de plástico o, o de papel o de cartón en lupa Podemos ver si la perforación es de afuera hacia adentro o si es de adentro hacia afuera. Esa perforación la puede hacer el adulto para buscar alimento o para colocar huevos en el interior. Y en función de la zona de ingreso también nos permite saber en qué etapa del proceso productivo se contaminó ese, ese producto. Es una especie sensible a temperaturas por encima de los 40 grados y por debajo de los 17 grados, pero como podrán observar, el rango óptimo de crecimiento es bastante amplio. Hablamos de otra especie. Esta es una especie que la podemos encontrar como plaga primaria, o sea, que afecta al grano entero, o como plaga secundaria, que todavía no describimos lo que es plaga secundaria, pero les adelanto que puede afectar también a grano procesado como harinas o grano partido. Estas, las que venimos viendo, el gorgojo, el falso gorgojo, el barrenador van a estar en el grano sano, van a empezar a atacar el grano sano. Las que vamos a ver después, en breve, lo que se denominan plagas secundarias, eh, las va, vamos a ver en granos partidos, en granos procesados, o incluso en harina. Este, el gorgojo capuchino, o alranador menor del, del grano, cuyo nombre científico es Risoperta dominica, es eh, una especie que la podemos encontrar en ambos tipos de, de productos. ¿Qué tiene de característico? Es que no tolera el frío. Esto es muy difícil ver este tipo de plagas en momentos del año donde hace frío. Normalmente entra en diapausa con temperaturas bajas. Temperaturas bajas, estamos hablando menor a 23, 22 grados. ¿Qué significa entrar en diapausa? Bajan su metabolismo, se esconden y esperan que hayan temperaturas mayores a 28 grados para activarse. Si tenemos un molino harinero donde suele haber mucho polvo en suspensión, las típicas marcas de caminitos, que dejan sobre la harina, es muy probable que sean de este, de este coleóptero. Tiene una capacidad de vuelo, como se puede ver ahí, también los podemos encontrar en insectocaptores, y también caminan muchos, tiene esa, esa cuestión intermedia. Pasamos entonces a las plagas secundarias, que por definición atacan plagas que ya fueron atacadas por plagas primarias o, o, o atacan productos. Atacan productos que ya fueron atacados por plagas primarias o atacan productos que fueron procesados. Como, por ejemplo, puede ser una harina, un ano partido. Tiene una capacidad de, 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 de alimentación mucho más amplia. O sea, se alimentan diferentes productos. Y como todos, se reproducen de manera muy rápida. Empezamos hablando del tribolium. Hay diferentes especies del tribolium. Es muy frecuente encontrar esta plaga. Tiene una capacidad de contaminar. Harinas, está muy vinculado a harinas, a la al, al salvado, a los granos cuando no están limpios. Cuando no está el grano limpio, es muy frecuente encontrar tribolium. Es una especie alargada, de color marrón rojizo. Lo que ven aquí al costado, en la imagen central, se ve eh, cómo es el estadio larval. Nosotros vamos a ver en el exterior del silo, incluso moviéndose, caminándose. Caminando los adultos, las larvas, las vamos a ver siempre dónde donde está el alimento. Eh, hay diferentes especies, pueden algunas de estas especies ocasionar ciertos problemas de, de alergia. En el caso del tribolium, produce una mala calidad, por ejemplo, en harinas, por las exubias, como se puede ver acá el producto eh, afectado, pueden también producir mal, mal olor y hay una especie particular que está vinculada a la generación de alergias. ¿Cómo diferenciamos las especies? Esto es bien complejo y tenemos que hacernos el ojo. Normalmente hay dos especies de tribolium, Confusum y Castaneum. Esas son los dos nombres de las especies del género tribolium que normalmente vemos en harinas y en granos procesados. ¿Cómo diferenciamos Confusum de Castaneum? Por las características en las antenas. Acá sí o sí tenemos que tener una buena lupa. Los últimos tres segmentos, cuando vemos que van de menor a mayor, estamos hablando de. Tribolium confusum, que esta es la que puede producir algunos problemas de asma a, a gente alérgica, sobre todo cuando consumen este tipo de harinas contaminadas por este insecto o por restos de este insecto. Y cuando los últimos segmentos de la antena tienen un tamaño similar, estamos hablando de la otra especie de Tribolium, que también afecta al producto, pero que no está vinculada a lo que son problemas de alergias. El carcoma dentado. Esta es una especie un poquito más o menos del mismo tamaño del tribolium. Es más fácil de, de diferenciar porque en el tórax vemos esa dentición, esa, esa protuberancia características y tiene tres franjas o relieves que se ven fácilmente. Las antenas también están tan expuestas. Y lo característico de esto es que resiste bajas temperaturas. O sea, ¿a qué voy? Es común encontrar en épocas invernales en donde empieza a haber un poquito de calor que empieza a aproximarse la primavera, actividad de adultos de Tribolium. Tolera bastante bien las bajas temperaturas. Eh, dije Tribolium, pero quise decir carcoma dentada, de Filius. Eh, hay varias especies, en este caso estamos hablando de la Surinam Surin Surinamensis, pero existen otras especies, todas las especies del género Orysaephilius de tienen esta característica de dentición en el tórax. Esa es la larva de un color crema blanquecino y eh, también está muy vinculado a lo que es harinas. De un tamaño un poquito menor que tenemos a Risoperta, ya estuvimos viendo la descripción, vemos que también la podemos encontrar en harinas, es una plaga que la puede ser primaria o secundaria, dependiendo el tipo de producto que yo tenga. Y ahí aparece después otro lepidóptero que a diferencia de Citotroga, eh, estamos hablando de la polilla india de, de la harina, plodia pructela se ve fácilmente esas manchas en las alas. esta es una plaga muy 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 frecuente de encontrar en lugares donde se fraccionan alimentos en, incluso en supermercados o en lugares que pueden generar contaminación cruzada entre alimentos en los lugares donde se producen por ejemplo alimentos balanceados para mascotas creo que es, es difícil no encontrar este tipo de, de plaga. La, su coloración es fácil de identificarla. Podemos, las podemos encontrar en harinas, en productos elaborados con de origen, con productos de origen vegetal. Eh, no tiene un ovipositor, o sea, no coloca huevos, no perfora envases. En el caso de los alimentos balanceados para las mascotas, normalmente suele tener una microperforación en un envase plástico multicapa, y esa microperforación la hacen porque se llena el alimento balanceado caliente en bolsas y y para sacar el aire y después poder tener una mejor estiva. Esa, a veces esta especie aprovecha esa microperforación del envase para colocar huevos, y podemos encontrar en ese tipo de producto huevos en, eh, o larvas en el interior. La larva teje una telita, entonces podemos ver un resto de telita propio de, de muchas especies de estos lepidópteros, en este tipo de, de productos. Eh, otra característica de esta especie es que se comunica mediante feromonas y tiene desarrollado todo un sistema de, de, de trampeo y de monitoreo mediante el uso de trampas de feromonas. Muy parecida a esta especie, a Ploya, tenemos especies del género Cadra y Efestia, al punto tal, son tan parecidas en su ciclo biológico y en su comportamiento de respuesta ante estímulos químicos, que utilizan las mismas feromonas. Entonces, muchas veces cuando hablemos de trampas de feromonas, utilizamos estas feromonas para eh, atrapar o monitorear o capturar diferentes especies similares en comportamiento a la polilla india de la harina. Acá ya hablamos de especies más grandes, especies que pueden medir cerca de un centímetro, como los tenebrios. Los nombres vulgares pueden diferir de la zona, estamos hablando del género de Tenebroides, es una especie que se alimenta de granos también, eh, partidos, y en contrapartida tenemos el escarabajo del grano oxidado o Cryptolestes, que en el caso de Cryptolestes, digo en contrapartida, es una de las especies de coleópteros más pequeñas, un milímetro y medio, no llega a dos milímetros, tiene estas antenas bien características, como si fuesen bolitas una pegada al lado de la otra, alargadas. El color es una, un color marrón, eh, como si fuese oxidado, de ahí su nombre eh, vulgar. Eh, esta es una plaga que se da con, al revés de, del, del carcoma dentado, se da con, cuando hay mucho calor, cuando hace mucho calor. Eh, con temperaturas superiores a 38 grados y humedades relativas altas aparece esta plaga. Tengo entendido, por lo que estuve hablando con algún que es una plaga que está teniendo bastante problemas en Argentina después de esta ola de calor que, que estuvo aconteciendo este verano. Eh, bien, antes de terminar lo que es plagas eh, secundarias, eh, quiero hablar de un concepto que es plagas cuarentenarias. Y dentro de las plagas cuarentenarias aparece el gorgojo capra, el trogoderma granarium. Hay muchas especies de trogoderma, pero particularmente en este caso vamos a hablar de trogoderma granarium. Es una especie que tiene una capacidad de esconderse en pequeñas estructuras eh, dentro del propio silo o dentro de eh, pallets o contenedores cuando se transporta mercadería bastante... Interesante y le permite subsistir distintos tipos de, tra de tratamientos, sobre todo porque entra en una diapausa cuando hace frío, cuyo metabolismo baja a un nivel tan basal que a veces no resulta eh, letal la exposición a determinados compuestos, porque no tiene el metabolismo activo para que resulte de esa manera, a cuando está acompañado. De una falta de hermeticidad, por ejemplo, en el caso de los contenedores, que es un problema muy grande en los contenedores. Es una plaga fácil de identificar, por lo menos el género, y difícil de identificar lo que es granarium. Para establecer que estamos ante Gorbojo Capra, tenemos que hacer una buena identificación en laboratorio. Y como es una plaga cuarentenaria, esa identificación tiene que estar eh, sustentada. ¿Qué significa que sea plaga cuarentenaria? Que hay países que están libres de esta plaga. Y cuando aparece, se tienen que tomar medidas para evitar la proliferación de la misma. Porque son plagas que restringen el mercado. La presencia o no de, de Trogoderma granarium te puede hacer que dejes de exportar como, como país o como región hacia una zona donde está libre la plaga. La larva es fácilmente visible por estos, estas pilosidades. Es como si fuese un dermestio. Este grupo también de coleópteros que tienen pelitos en, bien característicos. Y es un insecto de aspecto globoso de 2 o 3 milímetros. Este es un mapa de la EPO. Eh, en donde determina la presencia de trogoderma en el mundo hoy día. Eh, y las zonas donde no están marcados son áreas libres de trogoderma. Cada uno de estas zonas... Eh, y cada país tiene potestad de aplicar este tipo de medidas cuarentenarias, cuando hay detección positiva, tiene que llevar adelante una estrategia de, de contención de esa, de esa plaga, y que muchas veces consisten en eh, sistemas de monitoreos. Eh, esto, ha, ha habido casos y experiencias en Uruguay, en Perú, en México, con eh, determinación de sistemas de red de monitoreos específicos para Trogoderma que permiten seguir eh, enviando mercadería, en ese caso, si no me equivoco, era arroz, eh, a, eh, de exportación. Y hay una tercera clasificación, que acá depende de la bibliografía que, le, que podamos leer, eh, puede o no aplicarse, que serían las plagas terciarias, eh, que se alimentan de los restos de las plagas secundarias, a veces son consideradas plagas secundarias, y básicamente nos referimos a a ácaros, ¿no? sobre todo una especie acaruciru, ya cuando ap aparece esta especie es porque tenemos el grano muy muy deteriorado y tenemos que buscar eh, acciones ya reparadoras pero para arrancar de cero porque eh, es una de las últimas especies que aparece ¿Pueden haber otras especies de ácaros? Claro que sí, ¿Pueden haber ácaros en otros alimentos? Por supuesto, hay ácaros que afectan eh, alimentos de origen animal, como pueden ser jamones, como pueden ser quesos pero ahí el tema es otro y la forma de tratar es la presencia de esos ácaros es diferente. También hay ácaros que pueden aparecer en las casas, en los hogares y pueden afectar a personas alérgicas, sobre todo a las vías respiratorias. Pero también las formas de tratamiento son diferentes. Acá estamos hablando de ácaros que aparecen en granos almacenados, porque enfoque esta, esta charla hacia este tipo de plagas. Y todas estas plagas primarias, secundarias y, si se quiere, también terciarias ejercen y llevan adelante diferentes tipos de daños. Y los clasificamos en dos, en daños directos e indirectos. Daño directo cuando afecta específicamente al grano o al producto que yo tengo y eso va a deteriorar características vinculadas al consumo, como puede ser pérdida de peso de grano, en el caso de semilla, pérdida de poder germinativo o pérdida de valor nutricional. Un grano que tiene como destino una alimentación animal afectado por plagas va a hacer que ese animal engorde menos que un grano sano. Y además, eh, cuando va a producción, también afecta la palatabilidad, eh, características de la acidez, propagación de microorganismos, todo lo que tiene que ver con contaminación que lo enfocamos dentro del tipo de daño directo. Y lo que es daño indirecto tiene que ver con características vinculadas a la actividad de la plaga, como puede ser calentamiento por el aumento del metabolismo que hablamos, la proliferación de hongos producto de ese aumento de calor eh, y condensación de humedad dentro del silo y esos hongos que puedan producir enfermedades, y todo eso también genera un mayor costo, que ese es un daño indirecto bien marcado, en el mantenimiento de condiciones adecuadas del silo porque tengo que hacer acciones para poder reducir esas plagas. Entonces, en ese sistema productivo me termina, me termina afectando. Dijimos que la temperatura eh, afecta a, al ciclo biológico y acá podemos ver algunos eh, ejemplos de temperaturas óptimas de crecimiento en función de la plaga y temperaturas mínimas, o sea, por debajo de la cual la plaga no prolifera. Asimismo, como humedades relativas. Vamos a ver que especies como Tribolium y Trogoderma, ahí puse Trigoderma porque me confundí, de Tribolium o Trogoderma están adaptadas a, a, a poder vivir y subsistir con humedades relativas muy bajas, muy bajas, eh, y temperaturas óptimas relativamente altas. Eh, acá no puse el, carco el carcoma dentado, que dijimos que con 23 grados se activa. Tienen temperaturas óptimas más bajas y, y requiere temperaturas mínimas bastante más bajas para poder inactivar su, su metabolismo. Bueno, acá tenemos algún ejemplo. Esto también a quien quiera la presentación me la puede solicitar por mail y, y les puedo pasar porque son, es información que sirve. Sobre todo también si queremos hacer algún tratamiento de, de plagas mediante el manejo de temperatura. Acá les voy a hablar un poquito de qué se trata de ello. Dijimos que, bueno, tenemos. Ya vimos más o menos cómo son las principales plagas, primarias, secundarias, hablamos un poquito de la terciaria, y la importancia de monitorear. ¿Y cuándo monitoreamos? Tenemos como dos momentos de monitoreo. En el momento de recepción, ya sea post cosecha, por observación, recojo muestras a través de diferentes tipos de, de, de observación, o en laboratorio, cuando se recibe, se, se hace un calado de la mercadería que se está recibiendo, se toma una muestra y se pueden hacer por observación directa, por metodología de flotación. Recordemos que un grano afectado va a tener un menor peso específico, eso va a hacer que flote diferente. Hay también equipos con rayos o tinturas que permiten ver el interior de ese grano o ver cómo se tiñen estas tapitas, por ejemplo, que hablamos de, de, de citófilos granarios eh, o citófilos en general, de, de los gorgojos. ¿no? Y después tenemos un, un tipo de, de monitoreo en el almacenamiento, ya sea... Eh, en catre por, 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 con obtención de muestras o por termometría también estos aumentos de temperatura que mencionamos al principio producto de la actividad metabólica los podemos medir y eso también es un indicador de presencia de insectos por lo menos en cantidad es más difícil ahí hacer una vinculación con el tipo de insecto pero sí por lo menos con la cantidad o la presencia y trampas específicas hablamos de insecto captores y vamos a hablar también de trampas de feromonas pero antes de hablar de las trampas de feromonas tenemos que definir básicamente que son, que son las feromonas, porque a veces, si nos ponemos en, técnicamente específicos en, en la denominación de determinados conceptos, hablamos de feromonas y en realidad hablamos de semioquímicos. Semioquímicos son sustancias químicas volátiles que los insectos pueden detectar a través de sus antenas, y producto de esa detección desencadenan un comportamiento. Cuando, es como si fuese la voz y el... el, el el, para nosotros, la comunicación que tenemos cuando hablamos es el equivalente a esa comunicación química que tienen los insectos. A ver, cuando hablamos de feromonas puntualmente, es cuando esa comunicación ocurre entre individuos de la misma especie. ¿Qué significa esto? Un insecto libera un olor, el otro lo recepciona, lo interpreta y en función de esa interpretación se desencadena algo. Así se pueden clasificar diferentes tipos de feromonas. Muchas veces se hablan de feromonas y se lo vincula a, a, automáticamente a lo que es la reproducción, lo que son feromonas sexuales, que existen, claro está, pero no son las únicas. Si vemos estas definiciones de semioquímicos y vemos lo que dijimos, la, la definición de feromonas, existen diferentes tipos de feromonas en función de las respuesta que desencadenen. Hay eh, feromonas que desencadenan respuesta de peligro, de, de alarma. Esto pasa mucho en algunas especies de avispas. De himenópteros, entonces libera ese olor y eh, la avispa de esa misma especie dice: Bueno, uy, acá hay algún problema y desencadena un comportamiento o de huida o de ataque. Una feromona de congregación también utilizada para algunas especies, por ejemplo, Rizoperta dominica se utilizan feromonas de congregación, no feromonas sexuales en lo que es sistemas de monitoreo. ¿Qué significa feromona de agregación? Viene un insecto, encuentra una buena fuente de alimento, un buen refugio y libera olores que le dicen. Al resto de sus compañeros, acá hay buena comida, acá hay buen refugio. De repente van todos hacia ese lugar. Típico de plagas que están todas juntas. Feromonas sexuales, por supuesto, con el fin reproductivo, que la puede liberar el macho para llamar a la hembra o la hembra para llamar al macho. Eso es indistinto y depende de la especie. Y otro tipo de feromonas, como las que podemos encontrar en hormigas, como las feromonas de trazabilidad, que son estos olores responsables por los cuales las hormigas van caminando una detrás de otra, en algunas especies de hormigas etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de sustancias químicas que desencadenan comportamientos, pero entre individuos de diferentes especies, ya no hablamos de feromonas, ahí hablamos de aleloquímicos. Y particularmente voy a hablar de uno que son las cairomonas. Las cairomonas son los olores de los alimentos. O sea, una planta libera un olor específico que hace que un insecto diga, oh, esta planta va a estar buena a comerla, entonces elijo esta planta y no esta otra. Eso se llama cairomonas. Los granos liberan cairomonas. En las trampas de monitoreo, cuando se hablan de trampas de monitoreo de captura múltiple, se colocan atractantes alimenticios, que no son otra cosa más que las cairomonas. Y si hablamos de trampas específicas, normalmente hablamos de feromonas, porque esa especificidad, esa especificidad hace que nos permita no solo capturar una trampa, capturar en una trampa y poder cuantificar los individuos, sino saber qué especie está cayendo ahí. Si yo tengo una trampa de, por ejemplo, de plodia, de feromonas, en ese momento voy a estar capturando plodia si uso feromonas sexuales, porque son feromonas que solamente dan respuesta a plodia. Y uno puede decir, bueno, si son eh, feromonas que en la, en la naturaleza el macho libera el olor para llamar a la hembra, voy a capturar solo hembras. La respuesta es ni, porque a veces pasa que existe en la naturaleza Supónganse que en la naturaleza el macho libera el olor y llama a la hembra. Entonces yo identifico ese olor, lo pongo en un dispositivo, lo pongo en una trampa y en esa trampa después veo que hay un 80% de hembras y un 20% de machos. Entonces la pregunta es, ¿por qué el macho va hacia la feromona? ¿Cuál es la intención no reproductiva de ese macho de seguir esa pluma de olor? Existen diferentes respuestas y eso se llama en, en entomología. Explotación secundaria de la señal. O sea, a veces ese macho dice: uy, acá hay olor a otro macho efectivo que está llamando a hembras. Entonces, voy a ir a ese lugar a ver si en, ese, en esa pluma de olor puedo, puedo eh, encontrar a alguna a, a una hembra y también reproducirse. Esa explotación secundaria de, de la señal ocurre en insectos y es el responsable de por qué a veces capturamos machos y hembras en trampas. Eh, de feromonas sexuales. Bien. ¿Y las feromonas? ¿Qué características tienen las feromonas? Como para poder decir, bueno, está bueno usar feromonas. Primero es que actúan en muy poquita cantidad. Con liberaciones equivalentes a partes por millón son efectivas. Segundo, no contaminan. Son productos absolutamente... Eh, amigables con el medio ambiente, no generan ningún tipo de contaminación ni al manipuleo ni en la aplicación. Y segundo, que cuando establecemos estrategias de control con feromonas adecuadamente utilizadas, el, el, la reducción de la población es por un tiempo prolongado. Les voy a mostrar algunos ensayos interesantes. ¿Dónde huelen los insectos, estas feromonas, estos semioquímicos? En las antenas. Y tienen como un sistema que se conoce como llave-cerradura que básicamente son quimiorreceptores, se llaman, en donde encastran esas moléculas, porque lo que están volando las feromonas son moléculas químicas, en un lugar específico, producto de ese encastre, desencadena ahí en la neurona un, un comportamiento determinado. Formular, identificar, formular una feromona es un proceso bien complejo, no todas las plagas pueden tener eh, una feromona desarrollada, hay plagas que tienen eh, un desarrollo más... Eh, eh, más fácil de las feromonas y, y hay otras que no. Muchas veces son eh, procesos largos que requerimos eh, un tiempo de, de desarrollo y una vez identificada la feromona y realizada la, los comportamientos específicos y el tipo de compuesto que tenemos que utilizar, tenemos que pasar a la formulación de esa feromona. Y la formulación... Eh, imita, pero de una manera más eficiente, lo que ocurre en la naturaleza. Que en la naturaleza es ese olor que libera, por ejemplo, en el caso de Plodia, la hembra, para llamar al macho, producto de ese llamado, la reproducción, y eh, después de esa reproducción, eh, la multiplicación de la especie. Las cairomonas las obtenemos mediante extracciones, normalmente de aceites esenciales de los principales alimentos, pero el objetivo de la cairomona es que si yo tengo artificialmente ese olor y tengo el alimento eh, que libera ese olor de manera natural, es que el insecto vaya, vaya hacia el olor artificial, que sea más fuerte. Y eh, cuando yo implemento las feromonas dentro de un manejo interno de plagas, puedo tener como diferentes objetivos. Ver cuándo salen los adultos, porque siempre las feromonas van a actuar sobre adultos, no sobre larvas y vincular esa salida de adultos, por ejemplo, a una aplicación de un tratamiento espacial, porque la larva va a estar dentro del grano y no puede hacer un tratamiento espacial. Si yo quiero tra tra trabajar con un tratamiento espacial y controlar a adulto, lo pongo ahí. Evitar que copulen mediante la técnica de confusión sexual, ahora les voy a explicar, ver en qué momento hacer la aplicación adecuada, ver cuánta plaga tengo, ¿tá? y ver cómo es la dinámica poblacional, porque toda esa captura yo la puedo relativizar a un gráfico. Para ello, tengo que colocar ese, ese, ese compuesto químico identificado en un dispositivo. Y hay dos formatos que podemos encontrar: lo que serían matrices poliméricas o sistemas monolíticos de matrices, es lo mismo, y los sistemas de reservorio. Normalmente en nuestro mercado encontramos el primero, los, los sistemas monolíticos. Si alguna vez manipularon eh, trampas de feromonas, van a ver que es un plástico, que no hay nada líquido. La feromona está metida dentro del plástico y viene envasado normalmente al vacío. Y el proceso de liberación se da por fenómenos de partición y difusión que dependen directamente de la temperatura y de la presión atmosférica. Entonces, cuando yo abro ese sobre, empieza a liberar paulatinamente una concentración específicamente eh, determinada de feromonas que hace que sea atractivo para esa trampa. En el otro lado tenemos los sistemas de reservorio que son especies de sachet o lugares donde ahí está líquida la feromona y se va liberando a través de un proceso de eh, difusión a través de una membrana permeable, que puede ser un tipo de polietileno, de polipropileno, de plástico, de lo que fuere. Pero esa membrana es lo que actúa como regulador de la liberación. Ambos sistemas son buenos, dependiendo del tipo de feromona, podemos tener algunos mejores o, o peores. Lo importante es conocer al proveedor, conocer el laboratorio. Colocar las trampas de feromonas con las distancias recomendadas, porque esa pluma de olor tiene un alcance, que puede ser 15 metros, 20 metros, 25 metros, dependiendo el tipo de feromonas que tengamos. Colocarlo de manera homogénea, armar una cuadrícula, y también contemplar de que esto es un sistema de monitoreo, pero no va a atraer nuevas plagas, porque hay un preconcepto de, yo no uso trampas de feromonas porque... No tengo plagas y temo a que si pongo trampa de feromonas va a traer plagas a mi lugar. Eso no ocurre porque el rango de acción es pequeño. Si tenemos captura de plagas, es porque estaban en el rango donde estamos trabajando, porque las plagas estaban ahí adentro. De hecho, nos están abriendo los ojos de que las plagas están ahí. Y también hay un grupo de, de trampas de feromonas que pueden tener una buena acción, una, un buen efecto al aire libre. Hablamos del monitoreo, nos da una fácil captura, una captura sensible. Hay diferentes formatos de trampas, es importante siempre relativizarla a un croquis y es en ese croquis poder eh, reflejar la captura, identificar zonas calientes de captura o no. Esas zonas, ver qué acción específica tengo dentro de esa estructura de la industria, si puedo aislarlo, si no, si puedo hacer un tratamiento puntual. ¿Mm? Y vemos diferentes. Tipos de trampas, algunas desarrolladas para insectos voladores que tienen que estar colgadas a determinadas alturas, otras para insectos rastreros que tienen que estar colocadas en el piso, en el suelo, dependiendo del lugar, sobre un palet, etcétera, etcétera. Complementando lo que es feromonas, para algunas especies existe lo que se llama la técnica de confusión sexual, que son otro tipo de dispositivos que lo que hacen es liberar una gran cantidad, una gran cantidad de feromonas sexuales. Entonces, los bichitos saturan esos receptores antenales que les mostré. Y es como que se vuelven ciegos. Puede un macho tener una hembra o viceversa enfrente y no identificarlo como tal. Entonces no copulan. Si no copulan, no se reproducen y se corta el ciclo. Esto es buenísimo porque nos permiten controlar plagas, por ejemplo, en producciones eh, ecológicas, orgánicas de determinado tipo de productos, sin la aplicación de biocidas. Y de hecho, en producciones convencionales donde también tengo la posibilidad de hacer aplicaciones de biocida en determinados momentos, si yo tengo sistemas de confusión sexual, son absolutamente compatibles con los tratamientos tradicionales. La idea es pasar de esto a esto, donde el insecto no pueda reconocer al sexo opuesto. Existen diferentes dispositivos, algunos con estos sistemas cromáticos que nos permiten reemplazarlo en función de la época del año que los voy. Colocando, como tienen una duración similar a la estación del año, los vamos a ir colocando en función de ello. Y este es un trabajito muy interesante de un laboratorio proveedor de, de, de feromonas que me gusta mostrarlo porque sirve y también se extrapola, más allá del, del tipo de feromona que, que esté hablando y de la marca, el concepto es el mismo y la eficacia es muy similar entre, <laughs> entre marcas, incluso. Porque acá lo que se ven son dos situaciones: de presencia. De Plodia, de la polilla india de la harina. Fíjense, en azul y en rojo vemos dos, dos eh, barras, ¿no? En rojo vemos la dinámica poblacional, o sea, la captura en sistema de monitoreo de Plodia en el año 2008. Y fíjense que tenemos unas capturas altísimas a lo largo del año, esto está eh, relativizado al hemisferio norte, eh, con picos en los momentos más calurosos. En la parte superior se ven en flechitas negras cuando se realizaron los tratamientos químicos. Miren la cantidad de tratamientos químicos que se tuvieron que realizar para llevar la plaga a un nivel en diciembre de menos de 400 individuos eh, capturados por semana. ¿Mm? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tratamientos. 14 tratamientos espaciales. ¿Qué pasó en el 2009? Se hizo una técnica de confusión sexual. Se, ante la primera detección, en marzo, que se vio que empezó a aumentar en, febrero, en enero y febrero la, la presencia de, de captura de la plaga, se colocó un dispositivo de confusión sexual y se cortó el ciclo. Entonces la plaga aumentó significativamente menos. Fíjense que tiene un alcance en, en verano, en junio, julio, de, de, de población alta, pero dista de los niveles mínimos en la situación anterior después de todos esos tratamientos químicos. Y sí, y es complementario... Con los tratamientos químicos, porque tuvimos que hacer dos tratamientos químicos que llevaron a la plaga a niveles de cero. La reducción cuantificada con técnicas de confusión sexual es más de un 80% de la presencia de la plaga y absolutamente compatibles con otros tratamientos químicos de otras plagas. Ya llevamos una hora de presentación, no quiero extenderme mucho, voy a meterme ahora de una manera un poquito más rápida en algunos temas vinculados a otro tipo de. De tratamientos para cerrar en la, en la parte química, pero la, la idea es ir de a poco. Y por eso me estoy extendiendo un poco en la presentación. Así que les pido disculpas si esta, esta charla que estaba prevista para una hora se transforma en una charla de una hora y media. Acá tenemos una trampa eh, en donde hubo captura con feromonas, donde se ven una sola especie y trampas caseras con adhesivos en, en diferentes tipos de, de estructuras que quedan no profesionales, por decirlo de alguna manera, en donde la identificación de un insecto en una placa adhesiva que no tenga eh, ningún tipo de atracción, es más compleja que en una placa con feromonas. Pero existen placas adhesivas donde la atracción puede ser la luz. Muchos insectos resultan atraídos a determinada longitud de onda eh, de luz. Y existen ahí, tendríamos que dar una, una charla que en algún momento lo vamos a hacer sobre trampas de luz o insecto captores, como le dicen ustedes acá en España, eh, para poder eh, eh, hablar un poco de las ventajas del uso de tubos fluorescentes versus la ventaja de los, del uso de tubos LED y de los diferentes tipos de trampas, modelos y sistemas de eh, adhesivos de captura. Lo importante que quiero mostrar acá es esta imagen de captura que está buenísima de especies que a priori vemos que son especies que no son tan fáciles de identificar, pero cuando las vemos en detalle encontramos. Fóridos, que sabemos a qué lugares los podemos vincular, porque vamos a ver que las larvas están normalmente en desagües y podemos establecer estrategias de cerramiento y exclusión, puede haber un problema interno dentro de la industria producto de la presencia de sepóidos. Moscas que no son moscas comunes, son moscas del ático con determinadas características en cuanto a la actividad. Mosca de la fruta, que no son fóridos también y que puede estar asociada a la presencia de subproductos, como pueden ser cáscaras o, o algún lugar de residuo donde hayan contenedores que tengan tapas defectuosas. Derméstidos, que pueden ser otro tipo de plaga. en un coleóptero más vinculado a productos de origen animal, como pueden ser cueros, pieles. Y en fin, así aparece un universo de insectos dentro de un sistema de monitoreo. ¿A qué voy con esto? Las trampas de luz o los insectos captores son muy buenos, muy eficientes, pero necesitamos complementarlo con el conocimiento para poder identificar y toda esta información se nos va a revelar ante los ojos y en función de ello podemos establecer una estrategia adecuada de control. Si solamente tenemos la trampa de luz en un lugar y solamente vemos que captura, Obviamente que hay una reducción de plaga, pero es mínimo comparado a la información que me va a revelar si hago la identificación y si producto de esa identificación establezco estrategia de control. Y estrategia de control no química, empezamos con el ordenamiento del medio. Estas son imágenes de una planta en la provincia de Córdoba, Argentina, en donde el entorno... Está descuidado, porque uno dice, ¿por qué el entorno? Porque cuando hablamos de plagas, también nos referimos a plagas como pueden ser roedores, o incluso muchos insectos que se pueden alojar en estos lugares. Los roedores con estas características de neofobia que le, le, le van a, estar, a sentir cierto rechazo, a estar expuestos al ambiente, acá se mueven de una manera súper cómoda. Entonces no van a tener problemas a querer ingresar en el interior de, este, de esta estructura. Modificar el entorno ayuda a que estén más expuestos, y esto por sí solo no va a ser la única forma de controlar a un roedor, pero ayuda muchísimo a que el roedor no esté en un ambiente cómodo e intente entrar en la industria. El roedor que tiene una capacidad de trepar, de pasar por hendijas y que podemos, identificando esas zonas de ingreso, colocar medidas de cerramiento y exclusión para evitar que esto pase. No subestimemos la capacidad que tienen los roedores de pasar por endijas pequeñas. Con que pase la bóveda cefálica, el resto del cuerpo lo aplasta y puede pasar por lugares muy pequeños. Entonces, cerramientos en este tipo de lugares es clave para evitar que el roedor ingrese y pase por lugares pequeños. En este caso, quedó retenido. No todos los roedores pasan por lugares pequeños. Y, y, y quedó muerto en ese lugar. Pero normalmente pasa, sobre todo si hablamos de ratones. Entonces, reparaciones, como este tipo de estructuras reparadas... Ayudan a evitar que los roedores pasen de un lugar al otro. Y después hay una cuestión cultural. Esto es muy común verlo. Hablamos de cerramiento, podemos hablar de cerramiento y implementar sistemas automáticos de, de cerramiento, pero si el empleado no tiene ese concepto de mantener los lugares de manera hermética y deja la puerta abierta porque es más simple, esto va a generar ingreso de, eh, de voladores. El cambio de luces, las luces amarillas atraen más insectos que las luces blancas, esto también puede sumar. La colocación de luces en la zona de entrada, sobre todo en empresas, en industrias donde se trabaje 24 horas, que estén iluminando las puertas de entrada y no sobre la puerta de entrada, también ayudan. Y también tener criterio, porque dentro de una industria hay personas, y entonces a veces también necesitamos tener cierto grado de ventilación, porque en el verano es caluroso y las personas necesitan mínimamente, o, o los productos, también tener... Un, un grado de, de, de ventilación. Entonces, la colocación de, de mosquiteros, de cortinas, nos va a ayudar a evitar este tipo de situaciones en donde un tubo de luz, por más que sea blanco y que capture menos que un tubo amarillo, va a generar el ingreso de insectos a esos lugares. Estas cortinas plásticas son muy utilizadas, pero no sirven de nada cuando tenemos esta corriente de aire que permite la entrada de insectos o cuando las anudan porque molestan, sobre todo si en el interior tienen algún tipo de trampas de luz. Y cuando se hace una inversión, tenemos que hacerla bien. Este es el ejemplo de una cortina de viento. Las cortinas de viento son buenísimas, son unas estructuras que liberan un flujo de aire. El flujo de aire está calibrado por norma, tiene que eh, tener una un suficiente velocidad de 10 metros sobre, sobre por segundo medido a un metro del suelo. Eso genera un flujo que evita que los insectos voladores ingresen al, al, al lugar. El flujo de aire tiene que estar perfectamente eh, eh, perpendicular al, al piso. Si está inclinado hacia el interior puede hacer un efecto de succión. Y sobre todo tiene que estar bien dimensionado. Fíjense en esta foto. Pusieron una, un, una cortina de aire más chica que la entrada. Entonces dejaban dos zonas libres de la cortina del flujo de aire. Entonces tuvieron que colocar una cortina plástica para evitar esto. ¿no? Y acá esto es, es inversión. Además, estas cortinas de viento también se tienen, tienen que estar prendidas, al igual que los insectos captores. Entonces, brevemente hicimos un hiper rápido repaso sobre modificaciones culturales que tienen que ver con la forma de, de, de cambio en el personal, con la forma de implementar estructuras, de, de, de modificaciones edilicias que permitan cerramientos, exclusión. Y ahora vamos al control físico. Básicamente. El control de insectos mediante temperatura, ya sea por frío o por calor. Esta es una tabla en donde muestra a partir de qué temperatura cada especie tiene una, un porcentaje de letalidad. Y vamos a ver que la mayoría, cuando se acerca a los 60, y entre los 55 y 60 grados, tiene un porcentaje de letalidad alto, a, superior al 95% de las especies. Algunas pueden tardar más, otras menos. La contra de los equipos térmicos es que tienen un costo elevado, por supuesto. La ventaja es que son formas no químicas de controlarlo, para determinadas producciones eso está bueno, está bien buscado. Y eh, también necesita un cierto grado de exposición a esas temperaturas, no es un shock térmico, como si fuese una ultra, por decir algo, una ultra pasteurización. Necesitas temperaturas altas durante un tiempo determinado. Incluso sirve para eh, poder eh, desinsectizar eh, estructuras, las temperaturas. Tierras de atomeas, ¿qué son las tierras de atomeas? Es un, nosotros lo vamos a ver como un polvo, pero si lo vemos en el microscopio electrónico, es un resto fósil, es un resto fósil de algas microscópicas, que cuando toman contacto con el cuerpo del, del insecto, eh, lo lacera, lo lastima cuando producto el propio movimiento en las, porque ingresa en las articulaciones. Y eso hace que el insecto se termine muriendo deshidratado. Es muy eficiente, es absolutamente compatible con los granos. El problema de esto es que se requiere una alta dosis, más o menos 3 kilos de tierra de atomeas por tonelada de grano, con lo cual esto hace que tenga un alto costo en flete, en, en transporte y en aplicación. Se, es un producto permitido en producciones ecológicas. ¿Qué otra cosa podemos hablar? Las tierras de atomeas son fáciles de manipular, hay que tener en cuenta la calidad de las mismas, sobre todo por el componente de sílice, porque pueden ocasionar eh, irritaciones oculares en algunos casos. ¿Mm? Control físico, ¿podemos reemplazar el, el aire de, de los lugares? Claro, y se puso incluso CO2, dióxido de carbono. Para ello requerimos ambientes herméticos. Esto se puede hacer en un contenedor, en una cámara, en un silo-bolsa, y el objetivo es no tener una contaminación y eliminar. Pero para ello tengo que. Usarlo en un determinado periodo de tiempo y ese periodo de tiempo va a depender de la concentración, o sea, el tiempo de exposición del CO2 va a depender de la concentración de CO2 que logre en el interior y también de la temperatura. En línea general estamos hablando que cuanto más porcentaje de CO2, menos tiempo de exposición voy a tener. Esto más o menos, si yo logro un 80% de CO2 en un interior, con 8 días de exposición, mato todo lo que tengo, incluso huevos. Ahora, en líneas generales, ese porcentaje es complejo de alcanzarlo. Normalmente se habla de un mínimo de 35% durante 15 días. No usar este tratamiento cuando uso contenedores eh, defectuosos o averiados que hace que el CO2 se pierda. Entonces no tiene sentido utilizar esto. Tienen que ser perfectamente herméticos. Y asegurarme, asegurar de que el tratamiento va a durar 15 días. Durante 15 días yo no tengo que tener que contar con esa mercadería. a Algunas imágenes para a modo de referencia. Un tubo de 30 kilos de CO2 eh, rinda aproximadamente 15 toneladas de granos almacenados. Y va, vamos a los fumigantes. Ya para, entrando hacia el final de la, de la presentación. Y aparece en una lista de muchos productos prohibidos, y, y hoy día se usa mucho uno permitido, que es el fosfuro, ¿no? que puede ser fosfuro de aluminio, fosfuro de magnesio. Eh, ¿Qué es esto? Son productos que vienen en estado sólido y se subliman, pasan del estado sólido al gas. Eso es el, el proceso de sublimación. Y se subliman generando una hidrólisis, es una reacción química que transforma el fosfuro. En el producto que, que resulta letal, que se conoce como fofina. Y hay que tener cierto grado de, de, de cualificado para utilizar este tipo de productos, porque es un producto muy, muy tóxico, que no deja residualidad, claro está, no deja residualidad. Y eh, tiene un efecto letal y de penetración muy bueno para penetrar en una masa de grano, incluso en algunos casos actuar sobre huevos. ¿tá? Eh, es importante que el personal y las técnicas de aplicación estén especializadas, sean capacitados para hacer ese tipo de aplicación, eh, el momento de reingreso después del tratamiento con fosfuro también tiene que ser medido con medidores para, para poder garantizar una seguridad en ese reingreso, y son considerados tratamientos curativos, o sea, cuando la plaga está presente, ¿no? Algunos ejemplos, eh, bueno, lo, las formas de presentación pueden ser en pastillas, en bolsas, en sachets. Eh, bien, además está decir que está prohibido el uso de este producto en camiones, ¿no? en las cajas de los camiones. De hecho, lamentablemente cada tanto aparece alguna noticia del mal uso de este producto. Eh, hace poco pasó eh, acá en España. Que el mal uso de este producto genera muertes por un producto de intoxicación. La fofina no es broma y es un producto que nos puede, nos puede liquidar. ¿Y qué pasa con los insecticidas líquidos? El objetivo es prevenir, disminuir y controlar las plagas. ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta qué producto aplicamos y a qué dosis. La relación dosis-efectos es clave para la aplicación de insecticidas líquidos. Para ello, tenemos que determinar el volumen de aplicación de plaguicida, seleccionar perfectamente el ingrediente activo y la formulación según la necesidad que yo tenga eh, de, de protección, monitorear la persistencia, o sea, la persistencia del producto que va a estar vinculado a valores teóricos de la vida media y también de la dosificación del producto que yo estoy haciendo. Y respetar los tiempos de carencia. El tiempo de carencia es ese concepto que todos tenemos que conocer, que es el tiempo que tiene que pasar desde que yo hago la aplicación hasta que ese producto se consuma, o sea consumo humano o consumo animal. ¿no? Eh, ¿Qué tratamientos tenemos? podemos hacer aplicaciones residuales sobre paredes, pisos, techos y equipos, tanto externa como internamente, esto es en instalaciones, podemos hacer una aspersión protectora directamente sobre el grano, esto es muy bueno para tratamientos preventivos cuando sabemos que el grano va a estar un determinado periodo de tiempo, grano o harina, se aplica en, en las norias, en las descargas, eh, a través de unas bombas específicas que les voy a mostrar eh, ahora en breve, o con nebulización, en algunos ambientes se pueden aplicar gotas de ultra bajo volumen, un poquito cantidad de, 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 de volumen en un ambiente determinado para control de voladores, sobre todo en momentos de limpieza. Este me gusta mostrar este gráfico. En el 2005, estos eran los productos permitidos en Argentina para control de plas en granos almacenados, con sus respectivas dosis. Esto es sacado de, del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Hoy día tenemos esto: las restricciones son cada vez mayores. Lo, el último producto restringido en lo que es eh, granos almacenados fue el Diclorvos, el DDP, un producto muy utilizado, con una característica que estaba a los fines prácticos, era muy bueno, porque tenía una tensión de vapor alta, entonces hacía que el producto rápidamente el líquido pase a vapor, entonces eso permitía una un, un mejor penetración de, del grano. Pero hoy día tenemos dos activos: una permetrina y un fosforado. Y la permetrina puede estar potenciada por un sinergizante como el butóxido piperanilo dentro de los parámetros que se permiten utilizar el butóxido de piperonilo. ¿Y por qué la deltametrina? Pues es un producto fotoestable, es muy eficaz a bajas dosis, tiene una alta persistencia, para los tratamientos curativos es fantástico, y como es eficaz a bajas dosis, me refiero a que es tóxico para insectos, esa baja dosis nos permite colocar, hacer aplicaciones sobre el grano, sobre la harina de la deltametrina en, en ámbitos permitidos respetando que no alcance los límites máximos de residuo. Tiene una baja toxicidad de mamíferos este producto y no altera la calidad del grano o producto tratado. Es de fácil preparación y manejo. Existen diferentes metodologías de aplicación. Estas son unas bombas que, que sirven para aplicar este tipo de producto. En el caso de las dosis que aparecen aquí en pantallas, están relativizadas al caudiol. Al el LB6, que es una delta-metrina al 0,6%, o sea, tiene muy poquita cantidad de, de delta-metrina, y esas dosis hacen que estemos dentro del rango de, de máximo permitido de lo, del LMR, que en el caso este es de una parte por millón y la ingestión diaria admisible es de 0.01. Aplicar a esas dosis hacen que estemos por debajo de la mitad de estos límites máximos fijados a nivel europeo. Para el BPO, el máximo es 30 ppm. Y acá estamos hablando que se encuentra al 6% del producto. O sea, esto lo podemos ver en algunos trabajos interesantes eh, realizados por el fabricante, que ahora les voy a mostrar brevemente. La forma de asperjar este, este, este líquido también es generando una gota de un ultra bajo volumen. Tenemos diferentes boquillas que pueden generar ese efecto Venturi con la aplicación del aire de manera externa o interna, es una combinación de aire y chorro de líquido a presión que permite generar esa microgota. Fíjense en esto, el residuo de la delta metrina en granos de trigo. A la dosis máxima y a la dosis mínima. En, en azul más oscuro la dosis máxima y la, en, la, en celestito la, la dosis mínima. Los LMR siempre están por encima. Esto significa que nosotros, inclusive, a lo largo del tiempo, estamos casi por debajo del límite, de la mitad del límite máximo admisible para este producto. Eh, esto incluso tampoco se traslada en, en los procesos de transformación del grano, por ejemplo, hacemos la agua pasta. Y con el butóxido de peronino, mucho más seguridad de uso lo tenemos, porque estamos con eh, valores de, de 5 o 6 eh, ppm, cuando el límite máximo eh, para el BPO es de 30. Por último, nos referimos al fosforado, que es un insecticida caricida, el, el metilpirimifos, es también eficaz a baja dosis, tiene acciones similares eh, en cuanto a características a la delta-metrina. Puede no ser tan eficiente para algunas plagas, eso podemos hablar si se quiere en detalle, sobre todo en algunos coleópteros, pero es muy bueno cuando aparecen fenómenos de resistencia. No hablé nada del tema de resistencia porque no nos da el tiempo, pero vamos a hacer alguna, alguna reunión donde podamos hablar de ello. Porque cuando usamos siempre un mismo producto, la plaga. Se va a acostumbrar a ese producto y la, la costumbre que adquiere es a nivel metabólico y esa costumbre eh, se hereda. Entonces, de repente, esa familia de insecticidas que actúa de una manera particular deja de ser eficiente. Y esto es algo que pasa muy frecuente. ¿eh? Lo importante es armar un plan de rotación de productos, donde yo pueda cambiar de sitio y modo de acción y evitar de que este fenómeno de rotación, este fenómeno de resistencia aparezca. Y para ello hay diferentes estrategias, que si, se, si quieren después podemos hablar un poco. Eh, también las dosis es dosis menores, estamos hablando de, de 5 a 8 mili, eh, milímetros por tonelada, porque estamos hablando de un formulado que está más concentrado, el activo, eh, siempre en, en, en gotas de ultra bajo volumen, y los, el MLR, el, el máximo de residuo admisible eh, para celulares de invierno del pirmifosmetil, eh, estamos hablando de 5 ppm, en comparación del 1 PPM de la deltametrina, ¿no? y esto brinda una protección. De seis meses. Finalizando, entonces, ¿para ¿qué recomendamos para plaguicidas para líquidos? Conocer la legislación mundial, conocer los límites máximos de residuos, respetar las dosis de uso, es fundamental esto, evitar la sobre o subdosificación de producto, respetar los tiempos de reaplicación, que básicamente está vinculado a la sobre o subdosificación de producto, que la aplicación la realice un personal idóneo. Y conocer en la manera posible la trazabilidad de los productos, dosis, dosis, qué tipo de producto y cómo lo estoy aplicando. Y por supuesto conocer los tiempos de almacenaje. Les pido disculpas, nos excedimos 20 minutos. Eh, antes de pasar a leer las preguntas y a modo de, de mini cierre, aquí les dejo mi correo, hernán.funes.pelsis.com. Cualquier duda que, hay, que quede fuera de las preguntas que voy a responder ahora, me pueden escribir ahí con confianza. Si quieren las presentaciones, también las puedo, la, la, se las puedo pasar. Eh, estimo yo que en el transcurso de este mes vamos a estar desarrollando algún otro canal de comunicación. Y esta, esta charla debe haber quedado grabada. Quedó grabada, ya se los confirmo. Así que vamos a, a subirla también para quien quiera verla de vuelta, si quieren compartirla con, con el resto del equipo. De todos modos, también dependiendo del canal, vamos a tratar de hacer videos o formas de propagar determinados conceptos de manera más, más práctica y más, más breve, como para que no tengan que ver eh, una hora y media de, de, de grabación antes de, de, de poder subsanar su, su duda. Así que bueno, dejo de compartir aquí y paso a responder algunas preguntas que hayan surgido. Y por supuesto les agradezco muchísimo. Todo el tiempo que, que, que mantuvieron, tuvimos cerca de 160 inscriptos, así que eh, muy contento por este primer encuentro. Bien, a ver, preguntas. Voy a leerlas y las respondo de manera oral, así resulta más, más simple. Por acá preguntan, ¿el ciclo de huevo puede variar dependiendo de las condiciones ambientales? ¿Hay un tiempo máximo en fase de huevo? Le pregunto para saber si tenemos un producto almacenado y aparecen insectos a los tres o cuatro meses, podemos considerar que proviene del propio producto o ha podido ser contaminado del almacén. Esto lo pregunta Juan Antonio Villén. Muy buena pregunta, eh, Juan Antonio. Por supuesto que la temperatura influye significativamente eh, en los tiempos de eclosión, de desarrollo de cualquier. Eh, estadio de, de los insectos y los huevos no quedan afuera de ello. Eh, normalmente temperaturas bajas bajan el metabolismo también del embrión y pueden durar en esa fase, dependiendo de la especie, hasta varios años. Eh, normalmente dentro de estas especies que estuvimos viendo, la duración en forma de huevo se reduce, como para hablar en, en promedio, a 4 o 5 meses con temperaturas bajas, y cuando hablamos temperaturas bajas nos referimos a temperaturas por debajo de los 15 grados, de 18 grados, ya entran en forma aletargada. Pero no es la única forma en que pueden al, eh, aletargarse o, o entrar en invernación. En los insectos, sino que también algunos entran en forma de larvas y otros incluso en forma de adultos. Siempre bajan el metabolismo y no se mueven, quedan escondidos. ¿Cómo sabes si ese producto fue contaminado en almacén o si se contaminó en otro lugar? Tomando muestras. Porque dependiendo esos insectos que te aparecen a los tres o cuatro meses, vos podés saber si esa plaga, cuando la identificás, si coloca huevos fuera del grano o dentro del grano. Entonces vos podés tomar muestras y buscar esos huevos y buscar esas larvas para poder aproximar y conociendo la biología de la identificación de ese adulto, saber si la contaminación fue en, en tu producto almacenado o no. Así que, gracias Juan, muy atinada tu pregunta. La clave ahí entonces es la identificación taxonómica de, de la especie, como para poder vincularlo. Eh, bueno, acá... Alberto pregunta por el tema de la presentación en PDF. Ningún problema, Alberto Gómez. Cuando quieras, escribí un correo hernán.funes.com y, y la paso sin, sin, sin inconvenientes. Eh, a ver, ¿existen gases? Sí que existen gases aparte de la fofina. Eh, Gianni, Gianni está preguntando si existen gases fumigantes aparte de fofina que se estén utilizando para el control de insectos en molinos y estructura. Así es, existen, hay algunas alternativas interesantes. Gianni, te, te pido que me escribas un correo, te puedo pasar información al respecto, como para no andar en este, en este preciso instante, pero existen algunas alternativas. Algo vimos en la presentación. pero eh, Alternativas dentro del marco legal. Que, si son, acá pregunta si son efectivos los tratamientos con ozono. Por ejemplo, para el control de plagas como el gorrojo Tribolium, Sí, que son efectivos. Eh, son efectivos los tratamientos. Eh, lo que tienen, al igual que los tratamientos con gases como con CO2, requieren un determinado periodo de tiempo. Los costos también son altos. En algún tipo de productos que se justifique esto, eh, es interesante contemplarlo, pero pasan a ser de los tratamientos que serían de atmósfera controlada. Pero sí que tienen un. Una eficacia. Por acá me acotan, cuando hablamos de tratamientos sobre harina, yo, eh, hay normativas, eh, claro está, que dependen de cada lugar, no se pueden hacer tratamientos sobre la harina, eso está, está claro, estamos hablando de tratamientos sobre grano, sí tratamientos de limpieza en lugares donde contenían harina en ese, en ese ambiente. Eh, gente de Colombia, acá nos pregunta si va a estar disponible la presentación, sin ningún inconveniente. ¿Qué tipo de envases pueden perforar? ¿Plástico, multicapa? ¿Y qué especies son capaces de hacerlo? Pregunta Lander Sánchez. También buena pregunta. Te respondo, normalmente son plásticos de polietileno de un micronaje de 45 a 40 micrones por debajo. Hay algunas especies que tienen la capacidad de, de polietilenos mayores de perforarlo, otros no. Normalmente hablamos de carcoma del tabaco. La cioderma es el principal eh, coleóptero perforador de envases. La cioderma tiene la particularidad que, encima, se alimenta de productos elaborados de origen con materia prima de origen animal o de origen vegetal. O sea que los podemos encontrar en un montón de productos. Y la contaminación mediante perforación de envases puede, puede venir de cualquier lugar, incluso en los lugares donde se comercializa el producto final que, que elaborás. Eh, tribolium también tiene capacidad de perforar envase eh, y esos dos principalmente, eh, lacederma y tribolium, después envases de papel eh, también dependen, los multicapas normalmente no lo perforan, lo que yo mencioné de los envases de multicapas es que se le hace a veces una microperforación para sacar el aire y poder estivarlo de manera adecuada, esa microperforación puede ser aprovechada por los insectos o para colocar huevitos o para a través de esa microperforación poder agrandarla e ingresar. Eh, Pablo Rolfo, ¿qué efectividad tienen los fumigantes sobre los huevos? Depende el ambiente donde lo apliques. Normalmente es buena la efectividad, siempre y cuando llegue el gas hacia el huevo. Eh, y la clave es cómo hagas el tratamiento de fumigación. Cuando hablé de la resistencia de los huevos a insecticida, oh, a ver, por ahí utilizo mal el concepto de resistencia. Cuando hablé de la... Capacidad que tienen los huevos de evitar que ingrese el insecticida, me refería a formulaciones líquidas. Normalmente, la cáscara del huevo, lo que se llama el corion, tiene una constitución lipídica, tiene como placas proteicas muy parecidas a, a, a las grasas, y eso hace que la polaridad de esa cáscara del huevo sea más parecida a un aceite, a, un, a una grasa, ¿no? eh, en, químicamente hablando. Cuando uno aplica un insecticida, que usa para diluirlo principalmente agua, tiene una polaridad más similar al agua. Entonces, esa incompatibilidad hace como si que se comportasen como dos líquidos inmisibles, que no se mezclan, entonces dificulta la penetración. A eso, si se le agrega que hay una capa de aire entre el embrión y el corión, no penetran de manera simple los insecticidas líquidos sobre el huevo. Ahora, a veces se hablan de productos que tienen efecto visida. El, el, cuando se habla de un producto que tiene obicida, en realidad estamos a, de formulaciones líquidas, estoy hablando, ¿eh? no de gases, de formulaciones líquidas. En realidad se hablan de productos que tienen una residualidad tal que cuando toma contacto queda el activo disponible para cuando de ese huevo nace la larva o la ninfa y así se, se contamina y se muere. Eh, David Sánchez, pregunta sobre eh, tratamientos con diatomea. Eh, de manera preventiva, como barrera física en almacenes vacíos, cubriendo montones de grano. Bueno, eh, está bien la consulta. Las tierras de la tomea es una forma eh, orgánica, si se quiere, de control de plagas, es una buena alternativa. No tiene un efecto como algo preventivo. Cuando no tenés la plaga, no tiene un efecto residual muy alto. O sea, no es que vos aplicás tierra de la atomea y te va a quedar ahí disponible. Meses y cuando ingrese el insecto va a tocar esa superficie y va a tener efecto letal posterior. Es mucho más eficiente cuando tenés el problema ahí en el lugar, con las contras que mencionamos respecto a los costos y al el, el movimiento de esos 3 kilos de tierra de toma por tonelada de granos que necesitas. Eh, como tratamiento preventivo y barrera física, no es tan eficiente. No es tan, no es tan eficiente. Bien. Eh, ¿Qué efectividad tiene la deltametrina? Uy, se me movió justo. En una tolva de material de acero o de hierro. La residualidad va a ser buena sobre cualquier superficie, no tiene un efecto negativo en cuanto al efecto de la duración del producto sobre estas superficies. Lo que sí hay que tener en cuenta en algunos lugares que pueda llegar a tener contacto, pero esto aplica a todos los insecticidas, ¿no? Con, con gomas o con algún material que puede puede ser carcomido por el propio producto, pero sobre acero y hierro no, no, no afecta la efectividad y la recibilidad particular de ese producto. Eh, Juan, eh, a ver, espera, se me fue quien hizo esa pregunta. Bueno, le agradezco la pregunta porque estuvo muy bien. Juan, pregunta, ¿qué condiciones mínimas debe cumplir una instalación para que la confusión sexual sea mínimamente eficaz? La confusión sexual va a ser eficaz cuando vos dosifiques de manera correcta los dispositivos de confusión sexual. La dosificación está directamente vinculada con la densidad de población. Cuando vos tenés una mayor cantidad de plagas, requerís poner una mayor dosis de producto en ese lugar. O sea, una mayor de dispositivos por metros cúbicos. Para saber la población de esa plaga que querés controlar mediante técnica de confusión sexual, tenés que monitorearlo. La eficacia está directamente vinculada con eso. Por supuesto que cuando aplicás técnicas de confusión sexual en ambientes donde tenés ordenamiento del medio, o sea, restricción de alimento, cerramientos, va a ser mucho más eficiente, porque de alguna manera estás evitando que si tenés mercadería en el exterior contaminada, la playa inglesa o si tenés zonas en donde vos aislás mercadería a modo de tratamiento cuarentenario, si se quiere, en un lugar, contamine, haya contaminación cruzada entre zonas dentro de tu propia industria. Va a ser mucho más eficiente el tratamiento de confusión sexual en ese tipo de ámbitos cuando lo manejas de manera conjunta que en un ámbito eh, en donde tenés ese tipo de, de problemas. Bien, eh, a ver. Erika Rubio, viene tirar tu comentario. Sobre harinas no se aplican eh, productos. Yo estaba hablando de manera genérica sobre granos cuando hablamos de productos eh, líquidos como la delta-metrina. Gracias, Erika, por la aclaración. Sobre todo eh, teniendo en cuenta la, la legislación española, claro está. Sobre granos sí se puede aplicar, exactamente. De hecho, cada, cada laboratorio tiene su... Eh, y que figuran en, en su etiqueta, en su ficha técnica sobre determinados tipos de grano, incluso algunos sobre granos partidos también. Eso podemos hablarlo y te puedo pasar información si querés eh, volverme a comentar esto mediante un correo, te puedo pasar información al respecto por mail. Bien. Eh... 3H fumigaciones. Para gorgojos en supermercados, donde es imposible vaciar la mercadería, ¿cómo tratar? Es bien complejo, porque primero, ¿de qué estamos hablando? ¿De gorgojos? Si hablamos de gorgojos y nos referimos al género Citophilus, en supermercados donde vos ya tenés el producto embalado, el gorgojo va a estar sujeto al, al embalaje dentro de, esa, de ese paquete, no va a salir. Citófilos no perfora en base. Si sale Citófilos de ahí, es porque ese envase tiene algún defecto. Entonces, el control es ir al proveedor y que el proveedor solucione el problema de plagas y el problema de packaging. Si vos tenés gorgojos en un ambiente como un supermercado donde fraccionan alimento, que he visto muchos supermercados que tal vez te venden granos sueltos, porotos sueltos o alguna cosa o alimento balanceado para perro que lo fraccionan y hay una manipulación de eso, ahí puede el gorgojo moverse y aparecer. Pero si estás hablando de gorgojo como citófilus, el problema está en la planta, lo tengo que solucionar desde planta, no en supermercado. Ahora, si me hablas de gorgojos en general, como nombre vulgar, y estás hablando de plagas que perforan el alimento, como las que mencionamos, tribo, que perforan el packaging, perdón, como las que mencionamos, tribolium y lacioderma, ahí es más complejo. Yo te aconsejo, si no puedes retirar la mercadería, hacer un trabajo... Eh, específicos con feromonas, que es absolutamente compatible con la gente que circula en el lugar. No vas a tener problemas. Dependiendo de la especie, tenés herramientas de monitoreo de confusión sexual e incluso las mismas herramientas de monitoreo, complementándola y aplicándola de una manera adecuada, te ayuda a reducir significativamente esos adultos y evitar la propagación constante de esa plaga. Bien. Eh, la bibliografía, sí, acá Juan comenta la bibliografía cita sinergia entre diatomeas y diversos piretroides tienes alguna información de sinergia entre diatomeas y el piram es verdad lo que dices eh, hay un sinergismo porque básicamente lo que haces es matar a la plaga desde dos flancos diferentes y parte de esa laceración superficial que generan eh, en las tierras de diatomea facilita también el ingreso en este caso, de, de las piretrinas naturales. Existen eh, trabajos, no los tengo ahora en mente, pero si me mandas un correo te puedo buscar y pasar a algunos puntuales. Conozco empresas que venden directamente formulados en donde mezclan tierras de atomeas con piretroides, formulaciones en polvo. Se puede hacer esa mezcla, vas a tener un mayor efecto dentro de determinados ambientes. No sé, Juan, no, no sé de dónde, de dónde me estás haciendo la pregunta. Si me lo puedes escribir como para, para ver en qué tipo de, de industria te moves, te puedo dar un, una mayor precisión. Pero si no, te, te pido también que me escribas un correo y, y te doy alguna recomendación puntual de, en cuanto a la, al uso comercial de ese producto. Pero sí se pueden, la, la respuesta es sí. Te decía, lo, lo que puede ser como negativo si se quiere es que es una forma de control no inmediata. Lo sinergiza por este tema de evitar la resistencia por matar a la plaga desde dos flancos diferentes, pero si tenés una plaga que no es, eh, que tiene algún tema de resistencia a piretroide y así apliques piretroide o piretinas naturales, la tierra atómica te la va a matar, pero va a tardar cuatro o cinco días. Eh, todo depende de, por eso te pido un detalle de la industria donde te desenvuelvas, porque depende también de la urgencia con la que quieras hacer el tratamiento. Bien, bien, bien. Acá 3H de fumigaciones respecto a lo que mencionaba en tratamientos en supermercados, particularmente se refería a paquetes de harina y fideos. Estamos de acuerdo. Entonces estamos hablando de probablemente del estilo de la Cioderma y de Tribolium. Así que vale lo que te comenté. Eh, Merco, que no sé bien de dónde me estás escribiendo, menciona que en los últimos tiempos Observamos gorgojos en nuestro almacén en los meses más fríos de invierno. Se están volviendo más resistentes a las temperaturas. En realidad hay un grupo de gorgojos, como les mencionaba, que tienen actividad invernal. Lo que está pasando es que los inviernos están siendo menos severos. Entonces, eh, de hecho, estamos teniendo temperaturas atípicas. Eh, no es que los insectos se vuelvan menos resistentes a las bajas temperaturas, sino que los inviernos... Aparecen cada tanto estos veranitos en el invierno o el sol calienta y lleva a determinados niveles aptos para activar la movilidad de los insectos y los vemos. Pero tiene más que ver con el cambio climático que con el cambio del insecto. Este mismo cambio, esto lo podemos extrapolar a todas las plagas, ¿eh? hace que aparezcan plagas donde antes no, no, no eran frecuentes de ver o aparecen plagas que, que antes no eran frecuentes de, de estar en esos lugares. Eh, tiene que ver más que nada con, con eso. Eh, probablemente cuando veas eh, gorgojos estés refiriéndote al carcoma dentado, que es uno que tiene una actividad particular en, en invierno. Ahí si haces una identificación te va a ayudar también como para poder eh, eh, establecer un, una buena estrategia de, de, de manejo. Bueno, acá me saludan de Argentina, sé que se levantaron temprano, gracias. Eh, ¿Qué más? A ver, un par más, así no los, no, los, no los tiramos más y dejo también abierto el correo para que quien quiera escribirme un mail, si haya quedado alguna pregunta afuera, se las pueda responder por ahí. Eh, ¿Por qué se pueden aplicar insecticidas líquidos sobre el grano que van a consumirse inmediato y no para semilla? Es que depende del insecticida, depende de la semilla. A veces se puede aplicar y a veces no. Eso va a depender mucho del de estudio que se haya hecho de eficacia eh, sobre ese grano puntual y cómo esté explicitado o no en función de, del tratamiento que se quiera llevar adelante. Eh, dentro de los activos que tenemos en el mercado, no sé, Jesús Manuel Rodríguez me escribe. Eh, depende mucho de la normativa de cada país eh, y las exigencias tienen que ver también en cómo te afecta el producto al poder germinativo no por eso es como que es una pregunta muy genérica tendríamos que especificarlo para qué eh, qué país y cómo es la normativa puntual del lugar donde me, me estás escribiendo eso lo, insisto también si no te queda clara mi respuesta me puedes mandar un correo y lo, lo podemos complementar eh, bien, Merco complementa mi pregunta que está hablando de España y que trabaja sobre el molino de maíz. Perfecto, gracias por responder. Muy bien, eh, bueno, creo que estamos eh, una hora cuarenta y cinco, no quiero extenderme mucho, insisto con esto, porque la idea es que sea algo dinámico y, y no sea eh, aburrido esto. Espero que les haya gustado. Antes que nada, quiero agradecer muchísimo el esfuerzo de conexión de mucha gente que ha destinado parte de su tiempo laboral para poder eh, tener este tipo de interacciones. Espero que les haya podido aportar algo. Con que, haya, con que algo les haya quedado, yo ya me quedo, me quedo contento. Cualquier duda que surja, recuerden: eh, Hernán.funes.persi.com. Me escriben ahí. Y, y les respondo, siempre respondo. Puedo tardar en responder, pero respondo siempre. Eh, aprovecho también para, para invitarlos. La idea de esto es hacerlo una vez por mes. El mes próximo vamos a estar hablando de manejo de moscas y pequeños dípteros. Si bien uh, puede que a algunos les interese más que otro pero la idea siempre es ir desde lo técnico hacia las herramientas. Vamos a tomar esa estrategia de, de, de comunicación. Y probablemente también, conforme vayan avanzando los meses, empecemos a hacer también ciertas reuniones presenciales, como para que podamos tener una interacción mucho más fluida y, y ustedes me vayan enseñando a mí y yo le vaya trasladando lo que sea a ustedes y poder generar esa, esa simbiosis y esa sinergia, como, como bien utilizamos aquí ese término. Así que les agradezco muchísimo y nos estamos manteniendo en contacto. Gracias a todos por la conexión y quedamos a disposición. Saludos.